Y hoy en un episodio más de cocina, no sé por qué hablé así, pero le voy a llevar esto a Emma. Miren lo que estamos haciendo. No, pero es que voy a quedar tan mal en el video. Yo tenía tijeras de cortar el cabello. Miren lo que estamos haciendo. Oh. Este es mi cabello antes y este es el corto que voy a tener ahora. Así. Es la primera vez que un cabello loco sale tan mal. Así corto me quedó el cabello. No sé qué decirles porque pues pasó así. No, ya se me secó. No me siento bien. Oh, no me siento nada bien. Sé que con los días se irá normalizando más, pero pues hoy es el primer día en el cual tengo un look que no esperaba, que no imaginé, que no quería. Ya, o sea, sé que se me irá normalizando y sé que no es grave, pero pues todavía no me siento tan bien. Así me veo. Así estoy y este es mi proceso de impacto. Porque no sabía que hoy en la noche iba a tener el cabello así. No espero comentarios al respecto de mi peinado porque o es tenerlo suelto en la cara que no me gusta, no me lo puedo recuperar así, solo es con un caimán y me aprieta mucho. Y este es el único peinado que me voy a hacer. Tenía como dos chonguitos acá, así como recogido. Y el resto del cabello caído, pero no me gusta a mí. En la casa me gusta estar con el cabello recogido. Y no, o sea, parezco demasiadas cosas, pero estoy trabajando. En serio, estoy haciendo un trabajo demasiado importante por aceptar lo corto que está mi cabello. Para la comida de hoy probé a hacer el huevo en un molde porque me estaban quedando muy feos. O sea, como que visualmente no me gustaban y no se me estaban cocinando como yo quería. Y me super funcionó, vean. Usé este moldecito que también uso para las arepas, que en realidad es de un tarrito. Pero súper bien. Este primero está saliendo huecos, no sé, lo voy a tocar ya. Según yo lo cociné igual, no. No, este quedó horrible. No entiendo qué dice, ando arepas rellenas de salchicha con huevo. Ay, no juzguen, aprecien la creatividad. Ay, no, ya yo no sé de verdad qué hacer. Hoy de verdad no es un buen día. Acabo de regar todo el botilito de agua. Todo esto que ven ahí es agua. Ay, no. Hoy vine a un evento muy precioso y había un Starbucks aquí que no conocían, así que pedí un té chai. Esperen, les leo. Sí, un frappuccino chai cream. Espero esté muy rico. Eso nunca lo he probado aquí. Aquí estoy. Esto está exquisito, 10 de 10. Y estoy esperando porque me vino con mucho tiempo de anticipación, porque me gusta ser puntual. Y estoy esperando tranquila y feliz porque la vez pasada aún salí con tiempo de anticipación y llegué tarde a otra cosa. Entonces dije, hoy salgo con más anticipación y prefiero esperar, pero estar a tiempo. Clientes cansones, no sé qué, tus pensamientos. Sigo con este saco porque es mi saco para el frío, para la casa, para la noche. Les cuento que ya me estoy acostumbrando un poco más el cabello así. Bueno, ahorita lo tengo mojado porque me lo lavé muy tarde, pero me estoy acostumbrando un poco. O sea, ya acostumbrando, no gustando del todo, pero ya me voy viendo más familiar a mí misma cada vez. Y eso que esos días lo tuve recogido porque no quería verme así. Pero bueno. Miren, hice rollitos de canela caseros. Fueron medio improvisados. Y se parece más una rosa pequeña que otra cosa. Este fue el más lindo. Y ya estoy horneando una parte porque estos los voy a dejar para mañana.
Se dirán, esta fue la que le dio con gafas en la casa. Yo les contesto. Pasé una mala noche. No la perdí mi vida. La perdí mi vida, creo que una les conté por aquí, de top 3. Pero esta no fue una, solo fue una mala noche. Y me desperté bastante y sentía mucha presión en la cabeza. Cuando me fui a despertar esta mañana, me dolía toda esta parte acá. Y me fui a mirar al espejo. Cuando me levanté, con mucho dolor. Y tenía ese ojo totalmente rojo. Y este no estaba tan rojo. Pero me dolían ambos. Entonces, Emma siguió con nuestro trabajo. Yo me quedé recostada un poco más porque no había descansado bien. Y en serio me dolía mucho. Y la luz me empezó a molestar horrible. Porque tengo mucha irritación. No sé, según mis teorías, fue como un episodio de migraña que me dio pues en la noche. Y pues como tenía como los ojos cerrados con presión, simplemente se me concentró mucho en esto y pues en esta zona. Y pues sigo con dolor de cabeza, ya me bajó, o sea, no es comparable a cuando me desperté. Pero pues sí, es como interno, es extraño. Y el ojo, pues me molesta, es como la luz. Entonces pues tengo estas gafas que me ayudan. No del todo porque acá abajito son más claritas, pero me ayudan. Y no sé en dónde más hacerme en la casa, porque en el lugar que es un poquitico más oscuro es nuestro cuarto. Pero estoy cansada de estar ahí como acostada. Entonces fui a la sala, pero me incomodé porque muchas posturas de la cabeza me duelen. Estoy acá en el estudio, pero hay demasiada luz, así que creo que me va a ir. Y ya, eso les cuento. Entonces por eso tengo estas gafas. El ojo todavía lo tengo rojo. No como esa mañana, pero todavía lo tengo rojo. Así que espero mejorarme pronto porque es incómodo. Las siete maravillas del mundo. No. Las siete maravillas del mundo debería estar incluido el guapo de plátano maduro. Pedí para por la noche churritos con helado. Esto es helado de Oreo. O sea, como con vainilla y eso. Y esto es de frutos rojos. Les cuento que estoy haciendo raviolis de chocolate. Así voy, así está mi masa. Siento que me están quedando lindos. No tenía mucha expectativa, pero me están quedando lindos. Estas son mis onces, así quedaron. Siento que quedaron lindos. Y estas son arepitas para la comida. Se confirma, se probó la pizza de Papa John's. Y es deliciosa, así que hoy repetimos para la cena. Miren, esta es de tocineta con queso y salsa barbecue.